daña a un loco que dispara un arma mortal, como el que miente a un amigo y luego le dice, solo estaba bromeando. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ESMATE de primer año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el literal B que tiene que ver con el numeral 2, el 2.4. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también, ¿verdad, mi asistente? Se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y que le den like al video también, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Para cada literal determina todos los valores de X que satisfacen ambas desigualdades, como la que tenemos acá en el literal B. Eso significa de que para cada literal, según lo que tenemos acá, hay que representar la solución de cada desigualdad en la recta numérica. Luego verifiquemos los valores donde coinciden ambos intervalos. De eso se trata lo que vamos a hacer ahora, mi asistente. ¿Y qué te parece si empezamos con la desigualdad, la que tenemos acá arriba? Decimos X más 4 menor o igual que 3X. Ahora, para que X me quede positivo, vamos a dejarlo aquí al lado derecho. Entonces bajamos el 4 que ya se encuentra a la izquierda, decimos menor o igual que, bajamos el 3X que ya se encuentra a la derecha y dijimos, este está positivo, pasa con signo cambiado. Entonces decimos 3X menos X, me queda 2X, ¿verdad, mi asistente? Ahora, el 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, 4 entre 2 menor o igual que X, y 4 entre 2 es 2 menor o igual que X. Eso significa, mi asistente, si nosotros nos vamos a la recta, ¿qué te parece? Y lo vamos a explicar así. Ahora, si aquí tenemos el menos 1, aquí tenemos el 0, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí lo tenemos. Hasta más infinito. Ahora, en este caso, el 2 lo tenemos acá. 2 tiene que ser menor que X, o igual. Estaríamos hablando desde el 2 hasta más infinito, mi asistente, porque 2 es menor que 3, 2 es menor que 4, 2 es menor que 5, según lo que me dice acá, ¿verdad? 2 es menor que X. Entonces estaríamos hablando hasta más infinito. Y aquí sería abierto. Y acá en el 2, este me está indicando que es cerrado. Entonces el corchete lo vamos a dejar así. Nosotros vamos a trabajar con corchete, chicos y chicas, ¿verdad, mi asistente? Ahora, esta recta numérica es la de la desigualdad que tenemos acá arriba. Ahora, nos echamos el mismo piquete con la de abajo, mi asistente. ¿Qué te parece con la desigualdad que tenemos aquí abajo? Bueno, decimos acá 5X. Este está positivo, pasa con signo cambiado. Mayor que, bajamos el 7, este está negativo, pasa positivo. Luego decimos 5X menos 4X, me queda una X. Mayor que, 7 más 1 es 8, según lo que tenemos acá. Si hacemos nuevamente la recta numérica, ¿verdad, mi asistente? Y lo hacemos cabalito con la misma distancia para ver dónde coincide con la que tenemos aquí arriba. ¿Qué te parece, mi asistente? No, hombre, si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, ¿verdad? Así de chiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño. Eso significa que está fácil, pues. Tenemos acá menos 1, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estaríamos hablando hasta más infinito. Dejémoslo así. Ahora, luego si me dice acá, X es mayor que 8, si 8 lo tenemos acá, ¿cuáles son mayores que 8? El 9, el 10, el 11, el 12, hasta más infinito. Estaríamos hablando, mi asistente,
hasta el más infinito, o sea, desde el 8, que este me está indicando que es abierto. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Me asistente. Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa de que podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Si nosotros observamos este con este y comparamos, bueno, no hay que perder de vista que este sería la desigualdad que tenemos acá. Sería su representación gráfica. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que si nosotros observamos estos intervalos, ¿dónde coinciden? Ah, coinciden acá. Este con este, o sea, desde acá, desde el 8, ¿verdad? Coinciden. Ah, entonces podemos decir nosotros de que los intervalos coinciden en qué. Ahí lo tenemos, o sea, abierto de 8 hasta más infinito abierto. Ahí lo tenemos. Es decir, que los valores de X que satisfacen qué, mi asistente, el que tenemos acá, que es X más 4 menor o igual que 3X, y el que tenemos aquí abajo, que sería 5x menos 1 mayor que 4x más 7, pertenecen a el que tenemos acá, que ya lo dijimos, que aquí lo tenemos, abierto de 8 más infinito abierto. Y de esta forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos explicándole ahí a los chicos y a nuestros chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!